Vamos a la gotadera, full bebé, como... Antes de empezar con todo esto, les quiero decir que el día viernes 21 de julio voy a estar sorteando 3 Samsung Galaxy S8. Para participar tienen que seguir estos 3 simples pasos. Primero, tienen que suscribirse a mi canal y activar la campanita. Segundo, tienen que compartir este video en todas sus redes sociales. Y por último, comentar ¡listo, perra! Así que ya saben, sigan estos simples pasos para poder tener su Samsung Galaxy S8. Comencemos con todo esto. Hoy se paraliza el mundo. Hoy el mundo deja de girar. Hoy los meteoritos detienen su recorrido. ¡El coño de tu madre! Se viene algo grosso, algo fuera de lo normal. ¿Acaso se dan una idea de qué es? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Saben por qué estoy hablando así? Yo tampoco sé, así que bueno, me dejo de actuar como un estúpido. ¡Stop! ¡Hoy! Hoy les traigo algo épico. Nunca antes visto en ningún canal. Hoy les traigo desmayos en juegos mecánicos. La verdad que no sé por qué le doy tanto misterio si lo leyeron por acá abajo en el título. Pedazo de pelotudo. Hoy vengo con un compilado. Yo sinceramente vi un solo video y dije, na, tengo que reaccionar a esto. Así que bueno, yo no quiero hablar más, no quiero hacerla más larga, así que empecemos con todo esto, chamacos. No soy gamer, no soy el rubio, no soy PewDiePie, no soy Vegeta777, así que bueno, con mis humildes auriculares vamos a reaccionar a esto. A ver, vamos a ver el primer video, a ver. Perdón que interrumpa, perdón. Pero por favor que alguien me diga qué carajo les pasa. Mirá la cara de este, mirá esa carita. Parecen los perritos cuando le vas a dar de comer, ¿viste? Y esta es tu cara cuando tu madre te dice, te voy a comprar la Play 4. Pero esta es tu cara cuando te regala un par de medias por tu cumpleaños. Me duele el culo. ¿Qué carajo les pasa? Parecen dos fiambres. Esto no es un juego mecánico, esto es una morgue, boludo. Pero mira la cara de este, parece que lo ahorcaron. Y no, mira la cara. Ay, por favor. Tiene el demonio adentro. ¡Sal, demonio! Mejor risa del mundo, yo, ¿no? Sí. O sea, se desmayan, se despiertan, se cagan de risa como si fuera el último día de sus vidas y mueren. Tienen una muerte lenta. Y es en esta parte también cuando estás soñando algo hermoso, algo muy lindo, y te despertás y festejas, pero no. Fue solo un sueño. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo? Está re loco, amigo. Igual, aparte de andar muriéndose a cada rato, ¿no? Parece que estaban muy felices. Más este muchacho de barba. Parece que muy mal no le iban sus sueños, ¿no? Bueno, acá tenemos 3 japonesitos, taiwaneses, indoneses, no sé qué carajo son. ¿Qué carajo fue eso? O sea, parece que le apretaron los huevos, ¿viste? Víctor, te tengo que decir una cosa. No te enojes. Pero me comí tu milanesa. Desde ahora en más se va a llamar Víctor, porque no sé cómo se llama acá, porque se llama Tai Chuli Wan, pero yo le digo Víctor, ¿estamos? ¡Ah!
que disfrute, que disfrute. Igual debe ser un bajón, ¿no? Vas ahí con tus tres amigos a pasarla bien, a romper los huevos, y resulta que solamente dos de tus amigos la pasan bien. ¿Por qué? Porque al boludo de Víctor se le ocurre morir en medio del juego. Quiero ver el momento en donde Víctor vuelve a la vida, donde lo reviven con las esferas del dragón. Dale, estúpido, despertate, ya fue la joda. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Vamos con otro, a ver. Uy, no, para. Vaya a saber quiénes son, si son hermanos o primos o amigos, lo que sea. Pero imagínate esta situación, ponele que ellos dos son, no sé, noviecitos, ¿no? Bueno, y tenemos un tercero allá que no pincha ni corta y tiene cara de gil, pero bueno, no importa. Pongámonos en contexto de que estas dos personitas son, no sé, novios, por así decirlo, novios, ¿no? ¿Cuál sería el grado de vergüenza si uno de los dos se desmaya frente al otro? Ay, sinceramente no me imagino quién de los dos se desmaya, pero acá uno va a pasar vergüenza. Veamos. Espera. Antes de que despegue la mierda esa, ¿no? ¿Qué le pasa en la frente al chico? Este chico vino directo desde Chernobyl, parece, ¿eh? Su frente tocó un poquito de agua radiactiva y bueno, su pelo empezó a crecer por toda su frente, ¿no? Esperen. O tiene mucho pelo en la frente o le falta pelo en esa parte. Misterios de la vida que nunca tendrán respuesta. Sigamos viendo. De vuelta. Ay, por favor. Es que es muy gracioso en la manera que se desmaya, ¿viste? Fatality. Es como que... Madre, ¿cómo grita este pendejo? ¿Cómo grita? ¡Me está haciendo mierda los oídos! No puedo parar de ver esa cara de... ¡Ay, Dios! Este no nació por la vagina, ¿eh? A este lo cagaron, parece. Me la banco, sigamos. Lo mejor y lo peor de todo es que la chica se le está cagando de risa. Bueno, acá terminamos con este compilado de desmayos en juegos mecánicos y toda la vergüenza que pasaron. Mamita, ahora ya sé que nunca me tengo que subir a esas mierdas porque voy a quedar como un boludo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video porque es algo diferente que traigo, ¿no? ¡Es algo nuevito! No, en serio, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben. Quiero agradecer a la gente de El Galpón por vestirme una vez más. Genios grosos. ¿Se acuerdan que en el video anterior les había dicho que tenía un notición para darles? Bueno, no se los voy a dar ahora porque mucha gente no está enterada, así que yo quiero crear como un drama. Es una noticia muy buena para todos ustedes, no tanto para mí, pero sí para ustedes. Así que bueno, espero que estén atentos al próximo video porque ahí seguro que lo voy a decir. Así que bueno, gente, vamos con los saludos de las personas que compartieron el video anterior. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cuídate, anda por la sombra, bombón.